ritmo de la mañana. Ritmo 96 y Canal 105. Peter Vázquez. Mira, este fin de semana tuve la oportunidad de leer y ver algunas cositas, y con todo este escenario que se está presentando desde que se anunció la famosa reforma fiscal. Ley de modernización fiscal, así la ha nombrado el gobierno. Exacto. He visto, el escenario está abierto y precisamente para eso, para estos debates y este tipo de cuestiones que se están viendo últimamente. Pero lo que veo que han tenido mucho protagonismo son la gente del cine. Y esto así porque veo que, a propósito de que ellos salieron a defender su punto de vista y como lógicamente deben de hacerlo. A defender sus intereses. Bueno, ser más directo. Bueno, también. Que todos los tenemos. Y todos tienen su derecho. Pero todo esto ha llevado a que salgan evidencias y salgan cosas. Lo que veo es que ellos están, desde el punto de vista del fanatismo, se podría decir, versus, veo por ejemplo, están ayer, muy emocionales en la palabra. Veo que la gente del gobierno están sacando datos. Sí. O sea, ellos están muy emocionales. Ellos salieron a pelear con las emociones para la calle. No es lo mismo que tú me digas a mí, por ejemplo, desde el punto de vista emocional, que tú me lo presentes con datos. Entonces son dos cosas diferentes. Y es ahí donde yo veo el gran problema. No es que yo no tenga derecho a llamar, a patalear y hacer sus reclamaciones, pero háblame con datos. Dime, susténtame lo que tú me estás diciendo. Yo creo, la pregunta, que en todo esto lo que ha dicho, lo que se ha señalado, es que la industria del cine para el Estado y para el país, es verdad que la ley se convirtió en una herramienta que permitió desarrollar una industria de la cual depende mucha gente. Y eso es innegable. Pero lo que la gente ha terminado descubriendo es que el éxito de la industria no ha tenido que ver nada con la industria en sí misma, sino con el esquema de financiación o de cómo se sostiene financieramente. Dicho de otra manera, la gente que va a los cines, que paga por una película, dice, pero ¿cómo esta película cuesta 60 millones de pesos? La película pierde dinero. Y el mismo productor el año que viene vuelve a hacer otra película. Ellos han perdido ante la opinión pública, ante la gran audiencia, han perdido una narrativa. Y en eso el gobierno ha sido bastante eficaz en cómo ha develado, cómo ellos han decidido evidenciar por qué no es bueno que este esquema siga. Ellos lo que debieron salir, siendo honestos, es con una alternativa. No. El otro día hablaba yo de los argumentos del indio, que me lo encontré en una entrevista, diciendo que las cosas que financia el Estado no están para ganar dinero, y comparando el cine con el metro. ¿Pero alguien gana dinero con eso? No, que el cine no está hecho para ganar cuarto. Ah, no. Eso es lo que ellos argumentan. O lo que argumentó el indio, por ahí era que iba más o menos su argumento. Pero es que el cine no es una actividad ni siquiera necesaria. Yo estaba viendo, a propósito, alguien hablaba de eso y decía, no, porque el cine tú no lo puedes ver como las producciones dominicanas, tienes que verlo como la industria. Como marca país. Exactamente, y como que eso hace que vengan producciones internacionales. Y mencionó un caso específico, y lo voy a mencionar aquí, de acuerdo a lo que está publicado y lo que se publicó de esa actriz. Él hablaba específicamente de esa actriz, de Sandra Bullock. Y según las informaciones que están publicadas, esa señora, esa actriz, ella recibió 1.764 millones del Estado Dominicano en esa película, ¿verdad? Ellos indican que en materia de incentivos, la industria cinematográfica provocó que esa señora, esa actriz, recibiera un salario que asciende a la impactante cifra de 1.764 millones de pesos por su participación en una película extranjera filmada aquí en la República Dominicana. Eso fue el año pasado, ¿verdad? Esos fondos provienen mayoritariamente de la saca del Estado. Pero a pesar de esa inversión, que deja de percibir el Estado Dominicano como ingresos fiscales. Pero tú podrás decir, esa inversión, el Estado Dominicano no recibió ninguna retribución por esos resultados. Eso
Esos cuartos, la mayoría de ese dinero fue destinada a pagar precisamente el personal que trabajó con esa película. Que son personal de... Extranjero. Extranjero, uh-huh. Exactamente. O sea, aquí en el patio no se quedó ni un peso de eso. Sí, pero mira, y hay un argumento que presentan que yo honestamente... A mí no me gusta mucho el sentimentalismo cuando estamos hablando de rascarnos los bolsillos. Porque todos nos rascamos el bolsillo. Pero hay el argumento de que el cine ayuda a motorizar la industria del turismo. Y yo puedo preguntar, ¿dónde está? Y lo decía yo el viernes, ¿dónde está el estudio que así lo señala? Porque dejémonos de cuestiones abstractas. Estamos en los tiempos del Big Data. Estamos en la época donde hay 20.000 herramientas para tú medir, obtener datos que te permitan... direccionar en un sentido u otro cualquier tipo de acción. Y yo no estoy en contra de que hayan instituciones, de que haya, ¿cómo que se llama la vaina que le dan a ellos? Exenciones, incentivos, etcétera. Lo que sí tiene que hacer el Estado Dominicano, junto con ellos como industria, es sentarse a discutir y decir, mira, yo tengo la evidencia de que de esto se ha abusado. Y el Estado tiene las evidencias de que se ha abusado de la ley. ¿Cuál es la alternativa que tú me propones para no eliminar esto, pero para hacerlo menos fácil de que sigan abusando de esto? Porque ciertamente República Dominicana no está mal que tenga una industria del cine donde mucha gente se emplea, guionistas, directores, maquillistas, encargados de vestuario, lo que hacen la vaina del scouting ese de las vainas donde se graban, los que alquilan los motorhomes, los que tienen las cámaras, los que tienen las luces, los que intermedian entre los productores y los inversionistas. Hay mucha gente que vive de eso, pero también hay mucha gente que se ha aprovechado y se le ha ido la guagua a 5 pueblos con eso. Entonces, tenemos que ser honestos. Bueno. A 15 años de la ley, casi 15 años, ciertamente lo que los números dicen no los deja bien parados. Para poder, el argumento del arte y que ayuda a la marca país, y que la cultura, y que las películas están en streaming, todo eso es fácil de... saber cuántos miles vieron tal vaina. Uh-huh. O también se puede hacer un análisis de cuánta gente decidieron venir a República Dominicana porque vieron una playa en una película. Uh-huh. Eso también se hace. Claro, eso también. Eso se puede medir. Pero... entonces no está mal. O sea, yo, los argumentos de ellos, yo me los trago por mitad. Pero la otra mitad, que cuando apelan al sentimentalismo. O sea, que nosotros debemos de salir... a pagar 18% de ITEVI por una libra de carne de vaca y al mismo tiempo exigirle al gobierno que ellos sigan en su esquema. Así no se puede. Yo creo que los privilegios, y si uno se llama la palabra privilegio, hay que quitarse. Eso hay que reorganizarlo. Y por supuesto, coño, preséntame datos. Datos, es el problema. Preséntame tus argumentos. Sí, tus argumentos. Coño, preséntamelo con números, con datos, porque así yo no te voy a creer. Ellos han salido con el sentimental. Yo creo que esto, para que la gente lo entienda, mira, todo el mundo aquí está gritando. Todos los días se te acerca alguien para decir, no, que yo, que esta vaina, que queremos. Todos tenemos, y yo no estoy en desacuerdo en que nadie defienda sus intereses. Porque yo tengo intereses también y tengo que patalear por ellos. Así. Y todos tenemos intereses. Ahora, ¿qué es lo que ha dicho el Estado Dominicano? Bueno, nos parece que esto hay que replantearlo. ¿Qué dicen algunos críticos, economistas? ¿Cómo está estructurado esto? No puede seguir así. Está mal que la República Dominicana reciba producciones internacionales de real. Al contrario. No está mal. Pero es el mejor esquema que se puede plantear. Bueno, no. Si ese es el mejor, dejémoslo como está. Pero sustentemos
los argumentos en evidencias. Lo que está mal es que República Dominicana pierda dinero con eso. Que el Estado Dominicano deje de percibir dinero, porque debería de beneficiarse, no de perder. Yo creo que esto debe de pasar de el hay que pobre de nosotros, hay que mal por nosotros, vamos a estar de acuerdo en que es necesario revisar eso. Y he visto argumentos, hay argumentos que a mí no me, de un lado y del otro, que me parecen extremos. Muchas posturas que vi el otro día a un miembro del gobierno con una postura demasiado dura respecto a este tema. Y yo creo que irnos a los extremos tampoco se va a lograr nada. Y eso es respecto a ese tema. ¿No quieren ustedes saber ahora cómo anda el pataleo de lo que venden, de lo que le van a poner ahora, lo del romo, lo de los courier. Sí. Aquí está, la semana del pataleo es esta. Bueno, ¿tú sabes y que todo el mundo va a tener que argumentar para convencer? Lo importante de todo esto es que el escenario está abierto precisamente para eso. Y lo bueno de esto es que nos estamos dando cuenta de muchas cosas que muchos desconocíamos, porque eso es lo que abre este tipo de debate, este tipo de escenario. Personas que no le dan seguimiento y que, por ejemplo, escuchan algo que dice la opinión pública, lo escuchan, pero realmente no investigan. Se dejan llevar. Pero este tipo de escenario pone en evidencia todo esto que estamos viviendo. Y uno que otro se preocupan en investigar y dicen, pero esto es así. Pero yo no sabía que tú eras así, me estoy enterando ahora. Bueno. Y eso es lo importante. Y eso está abierto realmente para eso. Y esta semana ustedes van a ver muchas cosas. Miren, esta semana comienzan las vistas públicas. No esta semana, yo siendo en la Cámara de Diputados. Sí. Por ahí vi al diputado Charlie Mariotti, que se reunió con un grupo de gente. Y Omar también. También Omar, a escuchar sus pareceres de respecto a la reforma. En la medida en que su legislador se acerque a usted para saber qué usted piensa de lo que... Esa es la... Entiendo yo que es lo que le corresponde. Uh-huh. También aquí todo el mundo ha empezado a articularse para ir donde sus legisladores o ir a la vista pública a argumentar, a decir, a plantear, a estructurar mensajes en los medios, etcétera. Eso va a tener... Miren, aquí se va a tener que negociar. Uh-huh. Pero muchísimos sectores. Vamos a hacerlo desde los argumentos. Sí. Esto de que el metro y el cine están equiparados al mismo nivel. Mira, Indio, de verdad, se te fue la guagua. Ya venimos al ritmo de la mañana, ritmo 96. El ritmo de la mañana, de ritmo 96. HIMS, Santo Domingo. Disponible donde quiera, descargando nuestra app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano.